Bueno, estamos con Francisco Delgado Flamante, ganador de Gran Hermano. Y ahora también, bueno, panelista de Infama y te estás preparando para debutar en teatro. Contanos, bueno, ¿cómo estás viviendo el cambio de vida? Bueno, con mucha alegría principalmente, muy cansado, porque bueno, aparte de haber ganado Gran Hermano y de todas las puertas de trabajo que se me están abriendo, fui papá hace poco, estoy reencontrándome con Ian también, entonces no solamente estoy trabajando, sino que me divido las horas del día y estoy un ratito con Elena, estoy un ratito con Gise y con Ian, y aparte, obviamente, preparándome para el champán, que me dieron el libro hace recién una semana y recién ahora lo estoy leyendo. Pero muy contento, muy alegre, porque de alguna forma, aparte de Gran Hermano, yo hacía muchos años que estaba intentando involucrarme en el espectáculo o en este mundo, digamos, de los medios y demás. Si bien me preparé hace un montón de tiempo, porque hace 3 años que estoy laburando en Ecuador en un programa de aventuras y un programa que sale allá, estoy muy feliz, estoy utópico lo que está pasando un poco. En algún momento de mi vida soñé con todo esto y se está cumpliendo, así que principalmente cansado y feliz. No sabes si vos, no sé si en realidad estás enterado, cuando vos estabas dentro de la casa, que recién entraste, muchos decían, bueno, este vino a robar cámara, porque bueno, todos hablaban de vos, no había ninguna certeza en realidad del tema del hijo de Gisela y todo, y decían, bueno, entraste, eras como número puesto a salir enseguida, porque como que, y fuiste de a poquito dando vuelta a eso y el público te eligió como el ganador. ¿Vos sentiste algo de eso dentro de la casa, afuera, ahora que bueno, la gente te cuenta este cambio que hubo? ¿A qué crees que se debe? Mirá, yo pienso exactamente lo que decís, así, de esa forma. Yo creo que entré con una imagen bastante horrible, bastante fea, por todo lo que estaba sucediendo con Gisela. Yo estaba en Ecuador, no tenía derecho a réplica porque no me podía defender de alguna forma. Y si bien me llamaban a Ecuador para que yo cuente qué es lo que opinaba y demás, yo no sabía nada. Y preferí llamarme al silencio, averiguar qué estaba sucediendo y después hablar. Pero sí, yo creo que fue así. Creo que entré con una imagen muy bastardeada. Algo sucedió en el medio o en el transcurso del juego y terminé ganando. Entonces por ahí, aparte del premio en efectivo, aparte del trabajo que me dio en Demol por haber ganado, siento que lo mejor fue eso, revertir quizás una imagen que venía espantosa. ¿Cómo lo hice? ¿O por qué? ¿O cómo? Nada. Yo siento que no jugué mucho al Gran Hermano. Siento que fui yo. En la vida soy como adentro de la casa. Entonces, quizás la gente valoró algunas cuestiones que para mí no son códigos, como dice mucha gente. Para mí códigos de la mafia, para mí son valores. Y nada, para mí el valor de la amistad es fundamental y eso por ahí lo demostré dentro de la casa. A ver, lo demostramos con el grupo con quienes nos hicimos amigos, con Fer, con Brian, con Romy. Se vio que éramos como impenetrables, todos nos querían hacernos pelear, no sé yo, y nunca pudieron. No hay, creo, un solo tape de los 5 meses de Gran Hermano donde Fer hable mal de mí, o yo mal de él, o yo mal de Brian, o Brian mal de mí. En cambio, el resto de la casa sí pecaba un poquito con todas esas cuestiones. Se decían amigos y por atrás se mataban. Entonces yo sí, eso sí lo veía y me encargaba de decirlo, ¿me entendés? Para generar, claro, algún conflicto por ahí entre ellos y que nosotros saliéramos bien parados. Si eso es jugar, bueno, sí jugué de esa forma. Pero creo que me mostré tal cual soy, con todo lo malo y todo lo bueno, porque malo también hay un montón, y la gente compró. Así que nada, inmensamente agradecido a toda esa gente que gastó el mango, que votó, que... ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas jamás ese resultado? Jamás. De hecho, no es que no me lo esperaba el día de la final. No me lo esperé en el principio, cuando entré, porque entré a otra cosa. En realidad no entré a ganar, entré a limpiar un poco esa imagen que venía, como te decía antes, castigada. Y ante todo, entré para que me conozcan, con la finalidad de quedarme en Argentina. Porque si bien yo hace 3 años que trabajo en la televisión, trabajé en Ecuador, en Perú y en Barcelona, y nunca pude trabajar en Argentina, y bueno, pará, por ahí entro, la gente me conoce, por ahí ven que tengo alguna buena característica para laburar de algo y quedarme acá, y más ahora que soy papá y que ya no quiero viajar más, que prefiero quedarme acá. Entonces creo que pude cumplir esas dos expectativas, las pude recontra cumplir.
haber ganado, bueno, la frutilla del postre. Pero no, no me lo esperé nunca, en el principio, en el medio y al final. Vos justo, ahora lo mencionaste, el tema de tu paternidad. Hablamos de todo lo que fue el cambio para el afuera, pero también para adentro. Vos entraste a la casa como un soltero, si querés, codiciado, que venía con totalmente despreocupado, que ibas a tener un bebé, pero todavía no sabías que era eso, y salís y sos papá de dos chicos, te vas a hacer cargo de los dos, que eso también es algo que la gente valora, como dispuesto a eso, también hubo un cambio en vos. Lo de codiciado te lo dejo a vos, la verdad que nunca lo sentí, pero sí, estaba soltero cuando entré a la casa. De todas maneras, sabía, mucha gente dice, entraste sin hijos y saliste con dos hijos. Es un poco así, pero la realidad es que no es así. Barbie Silenzi, que es mi expareja con quien conviví 5 años, se quedó embarazada y por supuesto yo lo supe desde el primer día. Seguimos adelante con todo y yo estuve durante 9 meses preparando mi cabeza para ser papá. Digamos que yo siempre supe desde que entré en la normal que iba a ser papá de Elena. Con Gisela es distinto porque entro a la casa sabiendo que existía la posibilidad de que Ian sea mi hijo. Entonces, eso sí era distinto. Pero bueno, después yo decidí salir una semana de la casa, o sea, decidí irme. Después volví por una cuestión de la gente, de que vi que tenía aguante de alguna forma. Y me enteré que Ariel se había hecho el ADN legal, que había dado negativo. Entonces, Gisela decía que podía ser 2 posibles padres, o Ariel o yo. Se lo hizo con Ariel, dio negativo. Entonces, de ahí en adelante empecé a creer que también podía ser yo el papá. Entonces, no es que entré a la casa siendo un soltero codiciado que venía de Miami. No, no. Ya venía cambiando tu historia. Sabiendo todo lo que sucedía afuera. Y de alguna forma, la decisión mía de entrar era también para esto. Porque si bien no, por ahí no ganaba, lo que sí podía generar es que la gente me conozca y después conseguir trabajo más fácil. Eso y quedarme acá y ayudar a Barbie. Llamó mucho la atención que vos enseguida asumiste, por decirlo de alguna manera, como propio a Ian sin tener el ADN. O sea, se supo que no era hijo de Diwan, pero vos enseguida te hiciste cargo de eso, digamos. Eso creo que también te jugó a favor. ¿Vos lo ves así? O sea, como que la gente te valora ese gesto. No, la realidad es que no sé si la gente valora eso, no sé, me lo decís vos, seguramente es así. Yo decidí, no soy muy creyente en estas cuestiones, viste, de lo que uno siente o qué pensás vos, no. Me prefiero la prueba genética, la prueba científica, que me digan, es tu hijo, y a partir de ahí ir para adelante con todo lo que eso conlleva. Pero de quien sí yo confiaba era Gisela, yo confiaba en lo que decía Gisela. Y si Gisela decía que dudaba de Ariel o de mí, se hizo el ADN con Ariel y ese ADN dio negativo, desde ese día en adelante, que aparte fue muy loco eso porque nos lo gritaron. Estábamos adentro de la casa del hermano, se llevó a cabo el ADN Ariel con Ian, dio negativo y lo gritaron por atrás del paredón. Entonces, ¿qué sentiste en ese momento? No, ahí sí me puse súper nervioso, porque aparte no gritaron. Técnicamente se hizo el ADN y gritaron, Francisco, tenés 2 hijos. Entonces yo a partir de ahí empecé a pensar que ya había pasado esto y que el resultado había sido negativo. Entonces tuve tiempo para prepararme. ¿Y por qué decidí hacerme cargo de alguna forma? Porque creo que es lo que corresponde. Ni más ni menos. Bueno, mis viejos me criaron así. Durante un montón de tiempo, cuando yo hablaba de Ian y de Gisela, decía como que el problema en el que yo estaba metido, el desastre mediático, y por ahí se malinterpretaba, yo no hablaba de Ian como desastre o como problema, hablaba de la parte mediática, del castigo principalmente a Gisela, que los medios estaban haciendo, también un poquito a mí. Entonces hablaba desde eso como un problema, pero un hijo nunca es un problema, en definitiva un hijo es una vida, hay un montón de papás que quieren ser, hay un montón de gente que quiere ser papá y no pueden, yo posiblemente tengo 2 hijos, así que para mí es una alegría. ¿Y cómo te manejas ahora con, bueno, una beba que de meses, que por cierto se roba toda la atención en las redes sociales, y con el otro niño que no lo muestran tanto, pero que también, o sea, cómo vos tratás de repartirte entre ellos, que me imagino que no te querrás perder nada, más el trabajo, más la popularidad, más salir a la calle y que todos te conozcan, te saluden, te... Mirá, con Elena, fantástico. Es una cosa que no... Bueno, por ahí, en palabras es jodido explicarlo, hay que ser padre para entenderlo, así que los que sean padres me van a entender. Hermoso, hermoso. Es, digamos, qué sé yo, dormirte con la beba, con el olorcito, ese perfume que sale acá del cuello, es una magia, es impresionante. Estoy enamorado mal de Elena, pero mal.
Digo, vos sos fuerte. Y, a ver, también me encantaría poder subir miles de fotos con Ian al Twitter. No tengo ningún tipo de problema hacerlo. De hecho, ayer salí con él, fuimos a comer. Mis viejos llegaban de Uruguay y los fui a buscar al buquebús con él. Nos fuimos los dos, nos sentamos a comer en un restaurante ahí de Puerto Madero, los dos solos. Si estamos decidiendo no hacerlo, principalmente es por esta cuestión del ADN, que ya no lo hicimos, estamos esperando que lo entreguen nada más, lo entregarán en unos 20 días más. Entonces, a partir de ese momento, ya con el papel, el bendito papel, que yo tanto no necesito, pero que por ahí los medios y demás están más preocupados que yo por ver ese papel. Así que a partir de ahí seguramente sea igual. Y me reparto, sí. Cuando es trabajo, obviamente en este momento priorizo el trabajo, porque de eso depende la tranquilidad, por lo menos económica, de Barbie en este momento, que la estoy ayudando estos meses hasta que pueda reinsertarse y volver a laburar. Y sí, estuve un ratito con Gisela, con Ian, estuve un ratito con Elena y con Barbie. En este momento estoy mucho más con Elena, porque Elena tiene 70 días, Barbie no está trabajando, entonces por ahí en este momento necesitan un poquito más de apoyo y de ayuda. Gisela tiene un, bueno, sabe dónde está en un showmatch, su mamá vive con ella en su casa y lo cuida el nene cuando ella se va. Gisela vuelve y está con el nene todo el tiempo, lo lleva para todos lados, entonces con Gisela es muchísimo más fácil. Con Barbie estoy muchas más cantidad de horas por día, pero también calculo que eso se va a regularizar a partir de que Barbie empiece a trabajar y la beba crezca un poquito más y ya pueda estar en, no sé si en un jardín o con una niñera, así que este tiempo quiero estar yo. Perfecto, bueno, y ahora contanos lo que se viene de Francisco Delgado. ¿Seguís en Infama hasta cuándo? Mirá, no me lo dicen eso. El Mudo, productor ejecutivo, me dice que me olvide, que de acá para adelante, mientras a mí me guste estar ahí, me sienta cómodo, que de paso sí, lo digo, me siento muy cómodo, me encanta. Yo estaba un poco preocupado porque opinar de la vida de la gente no es lo mío. Te iba a preguntar eso, además que habiendo estado del otro lado. Yo venía de otro palo, pero creo que estoy encontrando un personaje como para ir desde otro lugar y opinar de los temas que se vayan dando. Bueno, en Infama, de 5 a 7, de lunes a viernes, voy a estar en una participación este primer tiempo, 3 o 4 veces por semana. A partir de enero, ya para las Por Mimosas, con Jay Mamón, con Reina Rich, con Tristán. Firmé contrato con la gente de Endemol y empiezo a conducir un programa de radio, en Radio Con Vos, miércoles y viernes de 10 a 12 de la noche. Justo ahora me tengo que ir a Alice de acá abajo a firmar el contrato. Es un programa, es un reality de DJs. Van a venir DJs de todo el país, van a pinchar sus discos en vivo en el programa y al final, en diciembre, antes de terminar el año, va a haber un ganador. Bueno, hay que estar como conductor, está buenísima la radio, aparte en la radio está la Negra Bernás y Marla, es una radio muy losa. ¿Qué más? Y después me cuentan, hicimos algunas audiciones en América con Liliana Parodi para conducir un programa, todavía no me dan el ok. Espero que en algún momento me llamen, me encantaría. Es para un programa, un magazine que va a salir los sábados. Y lo último, me llaman también de todos lados y me dicen: ¿cuándo empezás a bailando? ¿Cuándo vas a bailar? Ah, eso iba la pregunta, está el rumor fuerte. Y la realidad es que todavía no llamó nadie. Si bien está el interés real porque se lo dijeron a Gisela y demás, todavía la llamada. Gisela y vos serían la pareja. Sí. Sería este año uno o dos ritmos, como un. Calculo que eso sería para ver un termómetro, de si funciona o no mi entrada a la pista. Y el año que viene, si todo el año con Gisela. Eso todavía, la propuesta de eso, concreta, escrita, todavía no llegó. Esperemos que llegue. ¿Y te animarías? Claro. ¿Si te cierra todo? Yo me animaría a trabajar. Toda mi vida, empecé a trabajar a los 12 años como mago animando fiestas. En el medio de eso, hasta hoy, hice 50 millones de cosas. Entonces, mientras sea trabajo, para mí es digno, así que bienvenido sea. Bueno, la última, y sin ánimo de ponerte incómodo, también es verdad, cuando estabas dentro de la casa salieron fotos e imágenes tuyas de tu época como stripper, uh-huh. O se dijo que había sido stripper. ¿Cómo te manejás vos con el tema de las críticas que llegan a raíz de eso, y de ese tema y de otros, digamos? ¿Cómo lo, mirá, lo asimilás? En mi vida fui stripper. Lo cuento rápidamente. Los videos que hay dando vueltas de ese solo baile es porque fuimos 5 chicos argentinos modelos a trabajar a Perú, a Lima, a una cadena que se llama Rústica, de discotecas. Y nos llevaron como modelos para hacer desfiles en esas discotecas. Aparte nos producían programas de televisión, íbamos a realities como Combate, Esto es Guerra, que son programas muy fuertes allá.
Y en el cierre, antes de volvernos para Argentina, hicimos la inauguración de una discoteca nueva rústica, que es una cadena muy importante de Perú, y tuvimos un coach durante 2 semanas y la idea era desfilar, y cuando terminaba el desfile, estábamos vestidos con una ropa especial, así pseudo stripper, nos sacábamos la ropa y nos quedábamos como en boxer. Eso fue todo, no se bailó como stripper, jamás trabajé como stripper. Imagínate que si fuera stripper había miles de imágenes. Encima coincidió porque esa semana en la casa hicieron un show de stripper, sí, ustedes en broma, sí, justo cuando se estaba hablando de todo esto afuera, o sea, fue justo. No, la realidad es que no soy stripper. Esto fue la única vez, y si hay más de una vez, muéstrenla porque no va a existir, no están las imágenes, que trabajé como modelo y que terminamos bailando con los chicos un coreo y nos terminamos quedando en boxer, fue esa. Pero ni soy stripper ni nada. ¿Y cómo me llevo con la crítica? En un primer momento me dolía, me costaba, hoy que agarro y subo cualquier pavada a Twitter y en un rato tengo 1000 favoritos, 800 retweets, que es algo impensado, antes para mí era impensado, leo algunas de las notificaciones y a gente que me quiere y que está a favor y otra gente que me dice las peores barbaridades. A ellos les mando un besito, qué sé yo. Ya está, estoy curado de espanto, he visto cada cosa, se han metido con mi hija, con Ian, con Giselle, así que, ¿qué puedo esperar? Se esconden atrás de un perfil que no calculo que en la vida real, porque en la calle, toda la gente, toda, desde que salí de la casa no tuve una persona que me haya cruzado y me haya insultado, o me haya venido a buscar para criticarme, no, es todo por las redes y por escrito, no. Así que no, me llevo muy bien, está todo bien. Bueno, Francisco, muchas gracias por haber venido, un aplauso.